Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección dedicada a la medicina. Y hoy tenemos un asunto verdaderamente controversial. El asunto es, cuando usted llama a su trabajo diciendo que está enfermo y no va a poder acudir, ¿sí? ¿Cómo sabemos si miente? ¿Por qué suponer que miente? Porque bueno, hay antecedentes. Hay antecedentes y corren los tiempos que corren. Sí, está bien. Muy bien. De manera entonces que... Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿quién habla? No voy a poder ir. No puedo ir al trabajo. Berlonghi, es usted, lo estamos esperando en el trabajo. Habla el chancho. Hola, Chancho. Me siento muy mal. Bueno, sepa, Berlonghi, que le vamos a mandar el médico. Y así es. Lo que se hace es mandar el médico. El médico de la empresa. El médico de la empresa, que es un médico, imagínese, no es exactamente Luis Pasteur. Le mandan un tipo ahí. Un Ortiva. Un Ortiva, sí. Sí. Ahora, ¿qué hace usted, le pregunto yo, cuando tocan el timbre y usted, que está lo más fresco, no, ve que es el médico de la empresa? Yo me meto enseguida en la cama y me hago el enfermo. Sí, por supuesto que usted, primero no tiene que atender usted la puerta. No, queda feo. Tiene que y alguien... menos transpirado con una pelota bajo el brazo. No, no. ¿Algún familiar suyo? ¿Usted vive con familiares? Sí, solamente en realidad no me gusta vivir con nadie. Pero para cuando viene el médico de la empresa, sí, que yo no fui a trabajar, tiene que haber alguien para atenderlo. Bueno. Entonces me casé. Bueno, entonces a su esposa, claro, le dice, ¿cómo se llama su esposa? No importa, señor, no se lo puedo decir. Bueno. Usted va a querer tener una aventura amorosa con ella. No, señor, por favor. ¿Qué quiere, engañarme con mi esposa? No lo tolero. Pero si no le digo eso. No puedo soportar que me engañen con mi esposa. Le dice... Una de las peores cosas que me pueden hacer es engañarme con mi esposa. ¿Pero por qué de las peores cosas si usted solamente la tenía para ir a atender la puerta cuando se enferma? Bueno, pero ahora no importa. Bueno, pero bueno, usted le dice, Mabel... No se llama Mabel. Bueno, entonces ¿por qué no me dijo el nombre? Que tirás verde para cosechar maduro. No, señor. No, señor. No, no se llama Mabel. Bueno, le dice, che, anda a atender la puerta que debe ser el médico de la empresa. Decirle que estoy enfermo, decirle. No, no le tiene que decir, ya se sabe. Bueno. Pero ella tiene que ir, abre la puerta, como interrumpiendo algo importante. Está preocupada. Claro. Está preocupada. Disculpe, le tiene que decir al médico, usted debe ser el médico de la empresa, no sabe lo preocupada que estoy porque mi marido está muy enfermo. No. No le aclara eso. Solamente ¿cómo? Un gesto, una sensación. Ay, doctor, pase por acá. A por ver, favor. Pero voy a entrar. Toque de nuevo la puerta. A ver. ¿Quién es? El doctor de la empresa. Ah, ¿qué tal, doctor? Ay, doctor, pase por acá. Si usted dice una cosa así, no, me dio pero... la cabeza sin ningún sentido. No, tiene con algún jadeo. No, ya algún... le tiene que decir, ay, doctor, menos mal que vino usted porque, apúrese porque me parece que está agonizando este muchacho. No, bueno, no sé si tanto dice. Bueno, a ver dónde está el enfermo. Bueno, ¿en dónde va a estar? En la cama, doctor. Es el legajo 15218. ¿Qué? El legajo 15218, está en el cuarto, me dice usted. Está en la cama, señor. Sí. ¿Qué le anda pasando? ¿Quiere pasar a lavarse las manos, doctor? No, yo me la tengo este alcohol en gel. ¿Los pies? No, señor, señora. Bueno, entonces yo era el enfermo. Sí. Oh, qué sé yo. No, ¿cómo qué sé yo? No, no. ¡Ay, qué enfermo estoy! No tiene que sobreactuar. No. Me río por detrás. ¿Usted sabe qué tiene que...? Se pone de espaldas a la puerta del cuarto. ¿Cómo hago? En la cama, se gira. Me tengo que poner boca abajo en la cama. ¿Por qué? ¿Dónde está la puerta? ¿Arriba, del techo? Sí.
como una escalerita. Se pone de espalda a la puerta, así se hace el sorprendido cuando el médico ingresa. Oh, ¿quién es usted? Así. Un ángel. Entre sueños. Ah, doctor. Ah, oh, doctor. ¿Es usted? Oh, ya está. Bueno. No creo que agregue mucho eso. ¿Qué le anda pasando, 15218? ¿Su nombre? No le puedo decir, doctor. ¿Cómo no me puede decir si soy de la empresa? Borlenghi. ¿O no? Berlonghi. ¿Berlonghi? Sí. Mire, Berlonghi, usted tiene... ya hay inasistencias reiteradas. Ay, que avísele mis microbios. Pero usted se volvió prepotente. Me enfermo. Bueno, entonces, ¿qué hago? Me muero directamente. No le dije nada. No, pero es que tengo inasistencia reiterada, que es una enfermedad. No, pero lo que pasa es que me llama la atención. Avísele a los microbios, a los gérmenes patógenos. Yo no tengo nada que avisar. Que yo ya tengo inasistencia reiterada, así que se la agarren con alguno que no haya faltado nunca. Bueno, mire, parece ¿usted que usted... ¿Es el médico o el vigilante? Usted... parece que usted tiene mucha energía para la discusión. No, recién, no, señor. Cuando entré se estaba muriendo de y ahora hecho, me estaba muriendo, efectivamente. Y bueno, y ahora está discutiendo. Pero la injusticia, etcétera. Bueno, mire, yo acá por 15218 tengo inasistencias reiteradas y me figura observado. Y sí, me tiene que observar. ¿Qué síntomas tiene? Los peores. No, los peores no. Sí, sí. Nómbreme un síntoma cualquiera. Fiebre. Tengo. Escalofrío. Tengo. Picor. Tengo. Envido. Tengo todo. No, señor, ¿qué tiene? Deme no. 15 días para reponerme. ¿Cómo 15 días? 15 días, por lo menos, con la enfermedad que tengo. Anoche tuve alucinaciones. ¿Qué alucinó? Bueno, fantasmas. Bueno, no, fantasmas de... Fantasmas, sí. ¿De qué tipo? No, y fui al baño, por ejemplo, sí. Y apareció un ser. ¿Un ente? Un ente, ahí está. Luminoso, ¿no? Ah, era luminoso. Sí, a la salida del baño. Yo ya había ido al baño. Ajá. A la vuelta, me encara, ¿no? Y me dice, buenas noches, dice, venimos en son de paz. Qué trillado eso, ¿eh? Para... Y sí. Venimos en son de paz, yo soy de Ganímedes, ajá. Una de las lunas, no me acuerdo si de Saturno o de quién, o de Júpiter, dice el tipo. Y queremos que terminen con tanta guerra, tanto odio. ¿Pero qué tiene usted etcétera? Que ver con la guerra dice, en el mundo? Tenemos armas muy superiores a las de ustedes y que lo vamos a hacer pomada en una palabra. Salvo que ustedes terminen con el odio, me dice, y todo eso que no hace falta que yo le diga. Pero, no, discúlpeme. Me dice el tipo. No, el tipo no, el ente. El ente, ¿no? Me dice, me miró así como... Ahora, discúlpeme. En realidad en un idioma que yo lo entendía, pero no lo entendía, ¿me entiende? Se comunicaba por... Telepáticamente. Sí, ahí está. Mire, es muy raro lo que me está diciendo. Disculpe que le hable en este idioma... Pero igual no importa, si usted no me entiende, porque me entiende igual, ¿me entiende? Bueno, no le pudo haber dicho todo eso que usted puede traducir casi literalmente. Claro. Y yo por lo que entiendo, como médico que soy y perito psiquiátrico. Perito, sí. Entiendo que usted tiene alucinaciones del tipo paranoide. Bueno, ¿qué le digo? No, digo... Yo no sé, le conté como cierto. Le dije, tengo alucinaciones, doctor. ¿Eso por qué? Por la enfermedad. Tengo tanta fiebre, tanta porquería. No sé si es por la enfermedad. Tanta podredumbre que tengo alucinaciones, por ahora clásicas. Sí. Y después me levanté, fui de nuevo al baño y se me apareció un ángel. Ah, también es clásico. Me dice, sí. A ver si terminan de una vez con los pecados, dice que se viene el fin del mundo y... ¿Y no vio una luz al final del camino y...? No, ¿qué se cree que estoy loco? No, señor, pero me está diciendo que alucinó todo eso. No, señor, tengo alucinaciones de esa naturaleza. Mire, eso yo lo voy a tener que mandar al psicólogo de la empresa, porque... Bueno, pero deme cuanto menos 15 días. No, ¿cómo 15 días? El psicólogo viene, lo ve un rato y lo diagnostica. ¿Hay psicólogos, Barton, de las empresas? Sí, señor, por supuesto. Hay un gabinete psicológico. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Este es el gabinete psicológico?
Sí, ya lo ve. ¿Cómo puede ser? ¿Y qué hacen? ¿A quién atienden? Por ahí, un tipo, un empleado, por ejemplo, un taller mecánico, una fábrica sí. ¿De qué? Puede ser de lo que quiera, de barrenadores. No, eso no me gusta. Una embotelladora de gaseosa. Bueno. El tipo llena eso, a eso tienen más psicólogos que operarios de las máquinas. Bueno, ¿y el tipo qué le agarra? Le agarra, se volvió loco. No, le dice, sí, porque el trabajo... Agarra a revolver botellazo por todos lados. Porque... Claro, entonces lo mandan a recursos humanos al gabinete psicológico. Le dice, estoy como loco, este trabajo en serie me estresa, claro. Me siento una pieza más de la maquinaria y el capitalismo internacional. Ajá. Bueno. Y entonces el psicólogo le da 15 días. No, le dice, bueno, venía a charlar después de hora, ¿no? Fuera del horario de trabajo. ¿Y qué te anda pasando? ¿Qué te pasa? Para mí el psicólogo, discúlpeme, ¿no? Tendría que ir a las casas de la gente. No, estar a domicilio. Ahí en un lugar hostil, ahí con todo decorado mal, yo como soy sí. Psicólogo. Bueno, no, a veces están. Entonces, que vaya a la casa. El tipo se encierra en la cocina con el psicólogo. Sí. Cierra todo, los echa a todos los parientes que están parando la oreja. Señor. A ver qué dice, anda a escuchar a ver qué dice de nosotros. Pero es mucho mejor en la casa. Todo, para mí, el médico en la casa. ¿Todo a domicilio? Todo a domicilio, tendría que ser como era antes. Bueno, como no era sé. Antes, señor. Bueno, no era mejor por ir a domicilio. Sí, es verdad que hay algunas personas que hacen terapia psicoanalítica. Ajá. A través de la computadora. ¿Cómo ahora, puede ser? A distancia, ¿no? De un país a otro, de una ciudad a otra. En italiano parecen más graciosas las cosas, ¿no? Sí. No hay psicoanálisis en italiano. No hay, ¿no? No, porque lo mismo que en portugués. ¿Por qué? Porque es más gracioso, claro, ¿qué va a contar? Toman para el churrete al claro, estoy con un traumacinio. Tengo un traumacinio. El loquismo mental. Sí. Bueno, pero usted habla con la computadora y lo ve al psicólogo. Acá en este programa hemos prohijado mucho las operaciones en casa. Porque bueno. No son tan traumáticas. Entonces viene el equipo de operación. Usted se tiene que... operar, ponele del apéndice. Sí, del apéndice. Del apéndice. Bueno, muy bien. Y se lo operamos, vamos. ¿Mañana a qué hora puede ir el equipo? A las 4 de la tarde. Bueno, a las 3 de la tarde van los primeros que son los que desinfectan. Bueno, pero no, hay que desinfectar. Bueno, ¿dónde quiere que lo operemos? Y dice, mejor, ¿qué le parece la cocina? Pero si está lleno de cosas. No, pero la cosa... cocina cada rato pasa alguien... Y bueno, entonces la pieza. Y sí. La pieza, bueno, pero ahí en el comedor. Bueno, pero no en se puede. El comedor puede, justo arriba de la mesa del comedor, desinfectamos todo, le ponemos unos trapos. No, trapos no, señor, se ponen unos... Unas toallas, lo que sea. Y primero vienen unos tipos ahí, dele con DDT, le echan rayos. No, eso es veneno. No, desinfectan bien todo, que no haya nada, microbio, nada. A las 4 menos 10 llegan los tipos que ya vienen con las manos lavadas del hospital. Vienen así con la mano arriba, que no tocan nada, los vienen sosteniendo. Pero de todos modos, aunque no tocaron nada, ya están, está todo contaminado. Y ahí nomás lo tiran al tipo arriba de la mesa del comedor y lo operan. Pero lo abren ahí... Sí, lo abren, lo operan. Y se abran el agujero, saquen el apéndice, tírela y ármelo de nuevo. No, y ármelo de nuevo, no. Después, usted cuando lo dejó abierto, se le meten todos los gérmenes patógenos que hay no en el No le digo ambiente. Que acabamos de desinfectar. No sirve, señor. Eso que desinfecta. Llevamos como 20 kilos de acaroína. No sirve nada de eso. La mata todo, señor. Le mata las hormigas, las cucarachas, pero no le mata los bichos. Bueno, también le echamos lisoform, lo que sea. No, los microscópicos sí, no señor, se lo yo vi por la televisión que de cada 100 germen patógenos, sí. 99 los hace pomada. No es así. Le digo que para una operación se toman otros recaudos. Bueno, ¿qué le echan? Le echamos lo mismo que le echamos en el hospital, ¿ves esto? Sí. Lo reparte el Ministerio de Educación. Pero está lleno de... Los quirófanos son más... no tienen objetos que sobran. Superfluo. Es lo mismo. Además, en este comedor no anduvo ningún enfermo con ninguna podredumbre, salvo usted. Sí. En cambio, los quirófanos andás a ver quién estuvo antes.
Mirá el que vino antes. Yo siempre pregunto cuando me van a operar. Digo, ¿y acá quién estuvo y de qué se operó? No, pero señor. Uy, estuvo el fulero Thomas, que tenía todas las enfermedades de este mundo. Pero bueno, así no se puede. Hoy no me opero. Cambien este comedor. Acá comemos, señor. Sí, come, pero... Somos toda una familia sana, dice. Pero, Nos vamos a quedar acá a acompañar a mi marido en de mientras que usted lo opera. Pero por acá... Y le agarra la mano, la mina, mientras usted lo opera. Salvo que usted lo opere de la mano. No, no. No se puede. Para mí es lo mejor. Estar acompañado por familiares no se puede. Pero una mano agarra la mina y la otra ponerle la madre, el padre, algo. Si quieren, porque veo cómo son los... No, no se puede, señor. Eso solamente le permiten en los partos, ¿vio? Que también no, se... A mí de parto no me operaron nunca. No, señor. Cuando sucede un parto, que se puede presenciar. Están todos, toda la familia mirando. No, toda la familia. Los vecinos. Ahí viene, ahí viene. Sí. El subte. Bueno, y miramos todo, ¿no? Bueno, eso... Sí, tiene que haber un cuidado. Eso estoy de acuerdo. Por ejemplo, los chicos... No. Y no, ¿qué le parece? Los chicos por ahí quieren mirar, ay, que lo están operando a papá, ¿podemos mirar? No. Nahuel, no. No, no, pero cuando claro. Mami dice no, no. ¿Por qué? Porque ya lo sé, agarran todo. Bueno, claro. Mire, me agarran todo lo que usted se puede imaginar, me lo agarran. No, y mire que... Todo tocan. Están todos... Objeto veo, objeto quiero. No, y no se puede acá. Imagínese porque está... si usted está, doctor... Con el bisturín. Todo el bisturí. Sí. Sí. Es ruso el suyo. Sí. Y se lo agarran. Y empiezan a correrse. No. A que te opero. No. Y por ahí se sacan un ojo. Nadie doctor. Toca el bisturí. Nadie. No. Y menos ahí correr. Se corren uno con otro al lado del enfermo. Que por ahí se nos cae de la cama y no sabemos qué hacer. No, puede pasar cualquier cosa. O el pulso. Le corren, estamos haciendo un corte, pasan, le mueven la mano al doctor y lo cortamos por la mitad. Se queda todo abierto como una cartuchera. Claro, para sacarle el apéndice empezamos en el cogote, la rajadura. Sí, le queda demasiado cómodo. Lo mismo las mascotas, porque hay gente el perro. Y el perro que por ahí cree que es comida. Ya venía sospechando el perro. Decía, este gordo es comida, este lo agarro. Sí. Y así abierto, y bueno, se tienta cualquiera. Mire, todo eso hay que reformarlo. Bueno, lo que pasa es que no se puede hacer todo en la casa, porque para algo existen los hospitales, para algo las fábricas no están en su hogar, sino en otro sitio. No estoy hablando de fábricas. Bueno, pero de todo modo. Estoy hablando de una persona enferma. Sí, pero la persona enferma también tiene... ¿Qué mueve la cabeza? No, allí? Sigue pareciendo como que no, que parece mentira esta situación. Mire, al enfermo, al trabajador enfermo, claro, como es el 15218, sí. Le hacen hacer muchos trámites posteriores para que desista de volver a pedir... Claro, para que no se enferme más. Para que no se enferme más. Por ejemplo, lo hacen ir enfermo y todo a un hospital a pie lo hacen ir. Claro, y para ahí que tiene le den que... un certificado. Sí, señor. Y el sellado está en el quinto piso por escalera. Sí. ¿Y no lo obligan a donar sangre? Buenas tardes. Buenas tardes. A mí me obligaban a donar sangre, sí. ¿Cómo lo obligaban? ¿Y cuánto? Si cada vez que entraba al hospital, sí. Ponele a cualquier cosa, a sacar el certificado de domicilio o algo. ¿En un hospital? Y yo no sabía mucho. Ah, bueno. Y decía, bueno, antes de entrar... Tiene que donar cuanto menos 2 litros de sangre. ¿Cómo? Pero es que es un peaje de sangre. Sí. Y así, bueno. Yo debo haber donado... En un mes doné como 15 litros. No puede ser, sí, señor. Sí. Es muy raro. Es verdad que hay bancos de sangre. Sí. Que eso está bien, donar, vio que siempre hace falta. ¿El qué? Los bancos de sangre necesitan sangre. Y sí que van a necesitar. Sí. Entonces usted va y puede donar. Ahora que le saquen de prepo... Es medio raro. Uh-huh. ¿Y 2 litros por vez? Sí. ¿Usted cuántos litros de sangre tiene más o menos? Yo tendré 20, 25 litros por lo menos. ¿25 litros? Que no lo agarren los mosquitos porque... ¿Pero cuánta sangre tiene un cristiano? No, yo creo calculo que... Yo calculo 20, 25 litros por... No, señor. ¿Menos, dice usted? Muchísimo menos. Ah, bueno. ¿La quinta parte? Menos de la quinta parte. La quinta parte, 1 litro. Menos. No, menos de un litro, no menos digo. De un litro, menos de un litro. Poquito. Según, para mí hay gente seca. Hay gente de menos sangre. Que no tiene sangre prácticamente, que tiene como una...
juguito, sí, pecho rojito, frío, que tendrá un poquito, está todo humedecido. En cambio, sí, hay gente que le va, se corta un poquito y sale. Sí. ¿Sabe? Porque tiene mucha sangre. Es gente de mucha sangre y poca sangre. No, no, no. Mismo la circulación. A algunos la sangre prácticamente no le circula. Se le queda. Pero está muerto. ¿Cómo no le va a circular? No, le va despacito. Apenas si se mueve, vos la ves la sangre. Y a otro, vos le ponés la oreja en las venas y sentís derrapar la sangre. Sentís como. ¿Cómo fluye? Sí, sí, cómo derrapa en las curvas. Qué raro eso. Antes no había circulación de la sangre. ¿Antes de qué? Antes de Huygens, que fue el que inventó la circulación. No, descubrió, descubrió. Bueno, lo dicho, lo mismo. No, no es lo mismo. Hasta ese momento, no, a la gente no le circulaba. Sí, circulaba, hasta señor. Que él y otro tipo, Miguel Servet, descubrieron o inventaron, no, inventaron o instauraron, no, vamos a decirlo mejor, la circulación de la sangre. Y desde entonces, bueno, a la gente le circula la sangre. ¿Pero qué, la gente ya? Antes la gente tenía la sangre quieta y listo, era otra vida, la que una vida más tranquila. No era así, señor. No es además, como ahora. Ya los mamíferos, ya a todos les circulaba la sangre. Después de Servet también, porque casi al otro día que la inventó para los seres humanos, dijo. Y los mamíferos también, chao. No, ¿qué es? ¿Es Dios? No, es un científico, señor. Y bueno, pero no, bueno, no. Bueno, no me discuta, señor. No, no le discuto nada. No me voy a poner a discutir con usted, que ya lleva 2 días no asistiendo al trabajo. Así es. Así y la verdad, ¿qué quiere que le diga? Yo no le voy a firmar la ficha, ¿eh? Me parece que va a perder el presentismo. Usted, ¿yo podría llamar a otro médico? No, usted puede llamar a... Denunciando como que usted, etcétera. ¿Usted me está amenazando? No, 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 no. Estoy diciendo que quiero una segunda opinión. No, usted puede... Porque tengo acá a mi cuñado, que es médico. Sí, pero hay lazo de familiar. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy el cuñado, que es el muchacho. ¿Qué tal? ¿Su nombre? No importa. No, sí importa. Acá no importan los nombres cuñado, de nadie. El cuñado. Escúcheme, cuñado. Acá, doctor cuñado, por favor. Doctor cuñado. Doctor cuñado, acá su cuñado me dice que usted es médico. Sí, no, efectivamente. No sé qué número de matrícula tiene. No, no, ¿qué? No, no, ¿qué? No, soy médico, digamos. No, digamos no, ¿qué matrícula tiene? Matrícula es... Le voy a dar el número de mi matrícula. Sí, por favor, porque lo tengo que anotar. 775032 9063550366750281. Mire, a mí me parece que se lo diga de nuevo. 775032 9063550366750281. Bueno, mire, a mí fíjese me parece... Fíjese la grabación, a ver si está igual. A mí me parece que me está macaneando, porque... ¿Le parece que lo estoy inventando? Me parece que es muy grande el número para la cantidad de médicos que estamos matriculando. Que yo vengo de un pueblo que prácticamente somos todos médicos. Bueno, no, de todos modos. De todos modos. Ahora... colega, ya que estamos entre colegas. Sí, ¿no? Sí, ¿qué tal? Qué cosa las enfermedades, ¿no? Escúcheme. Parece mentira. Acá su cuñado 15218. Yo la verdad no le firmo la ficha porque está sonado. Yo creo que no va a poder volver al trabajo ni a ningún otro lugar. Y bueno, entonces con más razón se las tiene que firmar. Y no, pero mire, esto es imposible, ¿no? Acá, entre nosotros, doctor, ¿esto no lo podemos arreglar de alguna manera? ¿Usted qué está proponiendo? A ver si es más claro, colega. Bueno, mire, colega no. En realidad, soy el cuñado. ¿Dónde vio un cuñado médico? Nadie tiene un cuñado médico. Pero... ¿Lo conoce a 120 pesos?
120 pesos. Vamos ahora, directamente, para no andar roñoseando. No, escúcheme. Ya le ofrezco mi máxima oferta, 120 pesos, y usted firma todo y somos felices para siempre. Mire, mire. Usted, no me muestre la plata, por favor. La puntita. Señor, soy... Ya se le hace agua a la boca, ¿no es cierto, señor? Soy un hombre de la salud, de la ciencia, un servidor público. Por lo mismo, claro. Señor, 150 pesos y esto está todo firmado con el sobrelacrado, todo como corresponde. Mira, está hablando con una persona generosa, más porque esta guita es de mi cuñado. Así que sí lo hace. 100 por un lado. Sí. 120, 125, 126. Bueno, no. 126,50, 150. Ah, los billetes nuevos son un estos. Billete, sí, de 23,50. Sí, sí. Tiene la ballena al revés este, señor. Pero bueno, se lo voy a tomar igual. ¿Sabe por qué? Porque estoy conmovido por ver una familia unida, sí. Tanto en la salud como en la enfermedad y todo eso. Doctor, y ya que está, mire, ando con un dolor acá que estoy viendo el diablo en calzoncillo. Mire. ¿A usted le duele cuando hace algo en particular o le duele todo el día? Me duele todo el tiempo, me duele todo el tiempo. ¿Y si usted llora? No sé, porque todavía no lloré. Bien. Pero acá me duele, ¿eh? ¿Acá? No, acá. Ah, discúlpeme. Ah. ¿Y si le hago así? Bueno. No, señor, no si le duele. Y me duele, pero me gusta, doctor. Bueno, no, mire. ¿Sabe que usted, ahora que estoy observándolo, se contagió de su cuñado? No me diga. ¿Usted permaneció mucho tiempo aquí con él? Prácticamente duermo con él. Y usted también está sonado, le digo, ¿eh? ¿Y no podríamos arreglar esto de alguna manera? Con 120 pesos yo le puedo hacer una receta que se va a curar de eso. Sí lo hace, doctor. 100, 110, 130, ¿no? Me tienen que dar 10 de vuelta. No sé si tengo cambio en todo lo que me dio, no sé si tengo de 10. Bueno, pero no importa. Usted tómese esto cada 6 horas. Ajá. Ahora que pienso, yo le estoy recetando esto a usted, pero no le receté a su cuñado. No sé si quiere también curarlo o lo dejamos así. Como usted prefiera. No, déjame usted. No sé, ¿usted tiene la obligación de curarlo o no? Sí, con la tarifa esa. Sí, bueno, le podemos dar también a él, total. Son otros 120 pesos, porque... Bueno, usted me dio 130, 110, sí. Vamos a redondear. Claro, vamos a redondear. Entonces, espere, 10 que usted me debía. Sí. 23,50. ¿Y por qué? 33,50. 34, 35. Sí. 40, ¿cuánto me dijo? 120. 40, 120. Ah, mire qué billete de raro. Billete de 80 pesos. Sí, sí. Salieron muchos de todos los colores. Sí, con un lagarto en la puerta. Bueno, mire, entonces se toman estos los dos. Sí. Y me vienen a ver la semana que viene. Bueno. Según cómo se siente, si usted si nota que está mareado, ahogado, a punto de morirse o algo así. Sí, ¿qué hago? Me pego un llamadito. Ajá, ¿qué número tiene? Yo estoy a la tarde. Ajá, ¿qué número tiene? 8. Porque acá yo tengo que es el 775032906550366750281. Sí, prefijo 11. Muy bien. Me llama ahí, igual yo estoy a la tarde en el consultorio, no me llame a la mañana ni a la noche. Y lo puedo llamar ahora porque ahora mismo me siento mal. Ah, ¿se siente mal? Sí, se está ¿Hola? Sí, hola. Hola, ¿doctor? Sí. ¿Se acuerda de mí? Soy el cuñado. Ah, ¿cómo le va? Sí, bueno, estoy acá, si quiere se lo digo personalmente. Bueno, sí, dígamelo personalmente, deje el teléfono. Me estoy muriendo, doctor. Bueno, mire, yo se lo dije cuando entré. Sí. Que esto estaba muy, muy complicado. Ah, ¿y no se puede arreglar de alguna manera? Mire,
Realmente se ha cumplido mi horario de trabajo. Bueno, mire... Usted no ha cumplido el suyo. ¿Usted es doctor? Bueno, digamos, doctor, lo que se dice doctor. Claro. Pero soy el médico de la empresa. Claro, médicos de la empresa generalmente no son médicos, ¿no? Bueno, no es que no son médicos exactamente, pero... Claro, en general son vecinos de la empresa que los agarran así y dicen, ¿usted no quiere hacerme médico? ¿Que usted me está ofreciendo un trabajo para algún otro lugar? ¿O? No, le pregunto cómo se consigue ese laburo. Sí, usted se presenta como médico en una empresa, dice que va por las casas firmando los vistos buenos de los enfermos. Y eso es el trabajo, hace la recorrida. Doctor, ¿me permite que le bese las manos? No, por favor. Bueno, muchas gracias. Usted hace mucho bien, ¿eh? Usted hace mucho bien, especialmente a mi cuñado, ¿eh? Bueno. Tome. Le voy a dar una pequeña propina, si no se ofende. ¿Sí? Tome, 23,50. Ah, un billete de 23,50. Un billete de 23,50. Es hermoso. Bueno, muchas gracias. Vaya con Dios, ¿eh? Que pronto adiós, lo va doctor. A ver. Adiós. Adiós, adiós. Y salud. Salud, gracias. Me olvidé decirle, doctor, ¿podemos hacer una, cómo le llaman ustedes los médicos? ¿Una pausa? Una pausa, doctor. Hagámosla. Pausa.